Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Hispet Noticias, lunes 3 de julio, con la temperatura actual de 16 grados. Linda la noche en Buenos Aires. Paso a presentar directamente al equipo que me acompaña en el día de hoy para informarlos de todas las noticias de la actualidad de Buenos Aires. Leandro Vireni, Diego Leiva, Diego Sassi y el doctor Deportes, Pablo Giordano. Pero vamos a pasar directamente a las noticias candentes que involucran mucho al bolsillo del ciudadano argentino con el doctor Diego Leiva, que nos va a estar contando porque aumentó la nafta. A ver, Diego, contá. Así es, Ramiro. Buenas noches. Y sí, tenemos que hablar de un aumento de la nafta que empieza a correr a partir del día de hoy. Un aumento de la nafta bastante que va a resonar en el bolsillo de la gente. 7,2% en lo que tiene que ver a la nafta y 6% en lo que tiene que ver con el gasoil. Esto se da como resultado de la evolución del tipo de cambio de flujo internacional y el de biocombustible. ¿Tenemos un video para eso? Sí. Tenemos un video. Vamos al video y después... Presionar y tratar de dejar sin trabajo a mucha gente, pero no solamente deja sin trabajo porque ya los vehículos no pueden circular porque no tienen combustible, porque el combustible es muy caro, sino porque la comida aumenta, aumenta todo, el combustible arrastra todo, el gas ya prácticamente está al mismo precio que el combustible, ¿viste? Que era antes lo más barato para el trabajador, para el que trabajaba con el auto, tanto taxista como remisero, como transporte escolar. Ya creo que vamos a terminar como en Shanghái, ¿viste? Con los cochecitos tirados a sangre. No lo digo como broma, digo como una gran realidad, si esto sigue así. Vamos a terminar muy mal. Me sorprendió porque teníamos en vista más o menos un 3% y resulta que fue de un 7,2 respecto al gasoil, que es lo que yo utilizo. Que preocupa para el transporte en general, o sea, no solo por el taxi, sino por todos los medios de la logística de lo que se mueve por transporte de camión, se mueve a través de la, del gasoil, por ejemplo. ¿Usted del día a día también le complica? Sí, sí, me complica, sí, me baja la estadística, ¿no? O sea, el último momentito que nos dieron se siente mellado ahora con esto, un poquito. Bueno, estos aumentos se oficializaron en las fuentes oficiales del gobierno y del sector petrolero, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. ¿Usted me recomienda comprar un auto de nafta hoy o sigo con el gas? Y sí, o sea, es recomendable si te da la economía, ¿no? Pero vas a tener que tener en cuenta que no solamente este aumento que va que empieza a correr a partir de hoy, sino otro que va a ser en el otro trimestre, ¿no? O sea, a partir de octubre va a haber otro aumento como para cerrar este acuerdo que hicieron el gobierno, que fue firmado el 9 de enero, con los refinadores y productores de petróleo, para emparejar los precios locales con relación al exterior. Bueno, va a haber que ajustarse. Jordano, ¿a usted qué le parece el aumento de la nafta? Un poco considerado, como decía ahí en el video, que se prevía un aumento de un 3% y pasó directamente a un 7,5%, tomando de sorpresa a todos los que iban a comprar o iban a tener previsto cargar en esta semana. Bien, ¿y Leandro? Y yo me considero un ganador y con la sube, creo que ahora más que cualquiera. ¿Usted usa la sube de su abuelo, verdad? ¿Usa la sube de su abuelo? No. ¿Subsidiada? Como para cerrar, también el ponerle número a las cifras, sí, no tanto porcentaje, porque la gente puede no entender, en YPF y Acción la super está a 19,72 en el precio por litro y en lo que tiene la premium 22,28. La común no. Bueno, cambiando de tema, un nuevo episodio que involucra esta vez al grupo ISIS, nuevo lamentable episodio que involucra a este grupo de asesinos directamente. A ver, Diego. El Estado Islámico otra vez está atacando la región, esta vez fueron 12 personas quemadas las que fueron víctimas, que fueron de una manera muy cruel porque fueron encerradas en jaulas, fueron rociadas con combustible y prendidas fuego a la vista de toda la población. Esto fue en Irak. En Irak. Y esto, bueno, esto se muestra también
cómo se castiga a la gente cuando intenta huir del horror yihadista. Sí, ¿no? La verdad que en Irak la cosa está mal de hace más varios años. Es más, incluso hay chicos que ni siquiera conocen otra cosa que no sea la guerra, porque están viviendo permanentemente en ese sector donde, bueno, Estados Unidos, Irak, la guerra, y encima se sumamos al grupo ISIS, que también sigue haciendo estas lamentables atrocidades. Y esto no tiene discriminación por edad ni por género, esto va a menores, a mujeres y al que no se atenga a la ley. Tenemos un informe de eso. Noticia impactante. El ISIS quemó vivas a 12 personas. Todo esto sucedió en el Estado Islámico. Comencemos. El ISIS quemó vivas a 12 personas, las encerró en jaulas de metal, las roció con combustible y las prendió fuego. El Estado Islámico asesinó brutalmente a un grupo de iraquíes que intentaba huir del horror yihadista. Entre las víctimas hay una familia entera de 4 personas y un predicador que afirmó que Al-Badr al-Baladi estaba muerto. Los terroristas ya habían asesinado de esa forma a un piloto jordano. 12 personas fueron quemadas vivas por el Estado Islámico en el centro este de Qaiha, un bastión de resistencia yihadista entre Kirkuk y el río Tigris, en Irak. Según la policía de Kirkuk, los civiles fueron metidos en una jaula, rociados con gasolina y quemados vivos. Entre los asesinados se encuentra una familia de 4 miembros y un predicador, Abu Daiba, quien el pasado viernes insinuó en un sermón que el líder del grupo terrorista, Al-Badr al-Baghdadi, había muerto en un ataque de la aviación rusa. Las 12 personas habían sido capturadas por milicianos del Estado Islámico mientras intentaban huir. El periódico Al-Sumeir ya confirmó que fueron atrapadas cuando intentaban llegar a la región de Aden. Según la fuente consultada por el medio de aquí, los yihadistas les ataron las manos a las víctimas, las ubicaron en jaulas de metal y las quemaron vivas delante de todos para marcar un ejemplo de represalia para todos los que intentaran huir. Esta no es la primera vez que el Estado Islámico quema vivas a sus víctimas. Bueno, impactantes imágenes que estamos viendo aquí en nuestra pantalla. Impresionante lo que hace el grupo ISIS. Esto nos hace acordar al holocausto, ¿no? Sí. Esto es un claro ejemplo para los que huyen, que no deben hacerlo, ¿no? Ahora, ¿no hay algún gobierno, alguna solución que pueda parar todo esto? Parece que no. Al parecer nadie puede estar en contra de este grupo que, bueno, que sigue matando gente, que sigue dejando víctimas y agrandando sus listas. Esto es como el terrorismo también, o sea, por más que las organizaciones, las Naciones Unidas se junten a debatir y a tratar de darle una solución a esto, el terrorismo sigue creciendo y no hay solución. A ver, es tan simple como cuando esos famosos casos de la madre que se va a esa pareja con hijos a vivir a estos lugares del Medio Oriente y después la madre decide volverse y no la dejan volverse porque las leyes ahí son distintas, son sus propias leyes y es su propia vida. Ningún otro país, ni Naciones Unidas, ni quien se les ocurra puede meterse, parece. Bueno, cambiando de tema y vamos a centrarnos más en el plano local, una chica en la localidad de Devoto falleció por sobredosis de droga. Leandro Ireni tiene más información al respecto. Sí, así es, Ramiro, como bien decías vos, en el día de ayer, aproximadamente a las 20:15 horas, en la localidad de Villa Devoto, una vecina denunció que había visto un auto medio sospechoso, un Peugeot 207 de color rojo. Lo vio que andaba como buscando algo, con vidrios polarizados, medio raro, y de golpe vio que arrojaban un cuerpo desde la puerta trasera de la compañía. Con el auto andando, sí, lo arrojaban contra el cordón. Inmediatamente, cuando se alejó el auto con su marido, se acercaron hacia el lugar. Bueno, una joven fallecida, hasta el momento no sabía que ya estaba muerta, intentaban hacerle resucitación, todos llamaban a la ambulancia. Cuando llegó se dijo que ya obviamente ya estaba muerta. Bueno, se empezó a investigar el caso, que está a manos del fiscal Martín Mainardi, así de la comisaría 45 de la división de homicidios de la policía de la ciudad. Finalmente, luego de la autopsia, se pudo deducir que esta joven brasilera de 19 años, llamada Miriam Alvicar, era una mula, así como se conoce, que se dedicaba a transportar droga. Tenía 80 cápsulas de cocaína dentro de su cuerpo, dos detonadas, dos cápsulas de cocaína, y esto fue lo que derivó en su muerte. La mula, que anda, disculpame que se interrumpa,
claramente, como lo dice el nombre, son las que llevan la droga dentro de su cuerpo, transportándola de país en país para no ser detectadas en los aeropuertos, corriendo el riesgo de esa droga. Las ingieren en cápsulas, algo de verdaderamente peligroso. ¿Y cómo puede explotar? ¿Y por qué? ¿Por qué no resiste? Sí, ¿por qué intenta digerir la presión que se llega a alguna parte del cuerpo y bueno, finalmente, después de juntando información, la policía logró dar con el paradero de su hermana, también brasileña, de 18 años, en el partido de La Matanza, encontraron a la hermana, donde, bueno, confesó que la joven fallecida, Miriam, era, como decíamos, una mula que se dejaba transportar droga. Ella se había llevado al país hace 2 días, dijo que se encontraba en este auto, este Puyo Rojo, con 2 hombres más, y en el momento en que su hermana empezó a sentir un malestar, bueno, se acercaron al hospital, bajó la hermana, cuando bajó la dejaron ahí en el hospital y ellos se escaparon y bueno, desde ahí no sabían nada, hasta que bueno, ahora la hermana se enteró todo esto, lo que terminó sucediendo con la hermana. Bueno, muy bien, hasta aquí vamos con esta información. En un ratito volvemos con más información porque tenemos la acusación de a César Milani, que fue procesado, y enseguida vamos a volver con estos temas y temas deportivos y también temas del espectáculo a cargo de Diego Sassi. Un ratito volvemos.